I'm Serena Farr, one of the co-organizers along with Chelsea. So for a little bit about the march, we're about 5 weeks out now from Earth Day, when the Vegan Earth Day March will be taking place. And we're really excited. And we want to have as many cities around the world participating as possible. So we'd love to have, as some of you already are organizing, and for people and those who might listen or watch the recording later, if you are interested in organizing, it doesn't have to be a march. We are open to lots of different types of events, whether it's a march or a rally or an outreach event, joining another Earth Day event that's already going on and bringing the vegan message and plant-based treaty to it. Whatever works the best for your area and your community. So if you are interested, especially since we're about 5 weeks out right now, we have an organizer agreement form, and that's what we need one person from every city or every march to fill that out so that we can add you to our map of events on our website and on Facebook so that people can see and we can help promote your event. So that's kind of the next step and where we are right now. I'll let you share that information. Asul, do you want to start or do you want me to start? Whatever you think it's okay, it's good, Vale, you want to go or? Okay. Yeah, I can go now and do the next one. Thank you. Bueno, Sarina se presenta, que ella es como una de las organizadoras y coordinadoras de la marcha. Ellos tener pues muchísimas ciudades uniéndose lo más posible y comenta que si están interesados en organizarla, igual no se necesita hacer una marcha en sí, puede ser algún evento como un rally, una protesta climática, lo que mejor funcione en su área o comunidad, especialmente porque faltan 5 semanas. Y pues también tenemos, dice que tienen un agreement, que es un formulario para firmar y aceptar como el código de conducta y todo eso. Se necesita solo firmarlo y para que ellas también les incluyan en las redes, en sus redes sociales, las redes sociales de la marcha, y ellas puedan promover pues el propio evento de las localidades y así tener como más gente que tenga pues mucho más alcance. Ese es como el siguiente paso. No sé si quieras agregar algo, si se me pasó algo por ahí. Sí, está perfecto. I'm sorry, it's good. Thank you, Ale. Yeah, that's it. You can go. Awesome. I will also add, once you fill out the organizer agreement form, we have a full Google folder of resources, including guides on getting local press. There are sample press releases that you can use and fill your information in for getting media. There's guides on how to plan your march, the different roles you might want on your organizing team or on the day of. And so we will email organizers, all of that information. And then all of our past recordings, although they are in English, are also in that folder as well. So, and if you have any questions or want to discuss your march or what you're planning individually or go more in depth with me, I'm happy to help as much as I can as well. And we can do that today too, if anybody has any specific questions about what they're planning. Thank you, Sarina. Creo que se sumaron Malena y también alguien de Valparaíso. ¿Leo? Hola, Leo. ¡Hola! ¿Cómo están? Bien. ¿Qué la hago? Gracias por sumarte. Y hola, Malena, gracias por sumarte también. Y Roberto, que estaba ahí desde el principio.
Bueno, lo que estaba comentando Sarina es que hay unos talleres a disposición que están en inglés, pero que bueno, que también, o sea, sobre lo que tiene que ver con cosas que nos pueden ayudar para organizar la marcha. A su vez también hay, van a encontrar formularios para lo que tiene que ver con la cobertura de los medios de prensa para la marcha, o sea que hay bastante material para apoyarnos para la organización de la marcha, y también nos comenta que si tenemos alguna duda o alguna pregunta sobre lo que tiene que ver con la organización de la marcha aquí en Latinoamérica. Chelsea, would you like to jump in, or do we want to take questions? I can just introduce myself really quick. Hi, everybody. I'm Chelsea of Veggies Do It Better. I'm the co-founder and co-main organizer, along with Serena, of the Vegan Earth Day March. We're really excited about this new event. So far, we have over 30 cities that have signed up, with more cities, and having trainings like this was something that was very important to us to make sure that we're supporting all of the organizers as best to our ability. So in addition to doing trainings in other languages, and I want to say thank you to the three wonderful women that are helping us with translations, we're doing other trainings having to do with how to be a police liaison, how to, you know, knowing your rights as an organizer and a participant in something like this. How to talk to people. We're doing a NVC, which is nonviolent communication training, coming up as well. So if you aren't yet, please sign up for our newsletter. It's on our website. And then a couple of people were asking for the organizer agreement form, so I put that in the chat. And we're just excited to answer all of your questions today. Thank you. So Anna, do you want to go ahead, or do you want me to translate that? Está bien, gracias, Val. Sí, bueno, Chelsea se presenta, que es una de las fundadoras de la marcha. Dice que está muy contenta por estar aquí con nosotros, que no sé si escuché bien, creo que son 30 ciudades las que se han unido por ahora con la marcha, que está muy contenta de poder ofrecer un taller el día de hoy para ustedes. Por el momento también está teniendo un taller que es sobre conocer nuestros derechos como organizadores de la marcha y las acciones que podemos llegar a realizar, y también un taller de lenguaje no violento, también para que lo podamos conocer. No sé si se me pasa algo. Ah, y bueno, también que está pues interesada, ¿no?, en conocer si tenemos alguna pregunta o comentario en relación a organizar esta marcha. Thank you, Chelsea. Thank you. So now we'd like to open it up for questions. Or actually, I think it would be great to find out if everybody here is already signed up to be an organizer, or if there's any people that are just here wanting to learn about becoming an organizer. Gracias. Sí, perdón. Menciona Chelsea, bueno, que ya sería el momento como de conocer algunos comentarios o preguntas. También quieres saber si ya nos hemos registrado, alguien de los que estamos acá en la reunión, si ya se han registrado como organizadores, y si hay alguna pregunta específicamente sobre eso, como cómo iniciar, o si ya conocen también sobre lo que es la marcha. And people could take themselves off of mute, or if you'd rather, you could put it in the chat where you're from and if you're planning on organizing, or if you're curious on information on how to organize. Thank you. Sí, menciona Chelsea que pueden quitarse el mute si tienen algún comentario o pregunta, o si gustan también escribir en el chat. Oh, there is a question, Chelsea. So we have a question here. Can we merge with other environmental organizations that would be doing a march?
Do you want to say the question first and then I'll answer? Do you want to translate the question first? Okay. Sí. Yes. Sí, bueno, pregunta Malena, es de acá de México, si puede, que se pueden, no sé cómo se dice merge en español, pero me imagino que unirse, ¿no? Fusionarse. Unirse, okay, fusionarse con otras organizaciones medioambientales durante la marcha. And the answer is, we good? Okay. The answer is yes. We highly encourage people to work with other local organizations, especially environmental organizations where perhaps veganism is not usually their main focus point. This is a great opportunity to bridge those gaps with these other organizations. Ones like, you know, 350 and Climate Reality, or if you have a group that maybe has done a climate strike in the past, is working on other environmental issues. So it'd be a great opportunity to start to work with them and open up that dialogue. Having said that, we have in our, in the organizer agreement, it says that when you do work with other organizations, even if they're not vegan, they're welcome as long as all of the messaging that they bring is vegan friendly. Pues Chelsea dice que sí, sí se puede hacer. El tema es que también pues ellos sepan y conozcan el, pues, el código de conducta que mandó por aquí y los acuerdos sobre todo, y que pueden llevar, pueden unirse y pueden llevar como carteles y todo, pero que los mensajes sean pues amigablemente con la comunidad vegana y con los animales. And I will add, there's multiple options for how to do that. You could be the main one like organizing the march and invite other environmental groups to come join you and have sort of, you know, they bring their own literature, their own signs, their own information, and you make it just a general environmental march, but then the organizers of it are making it a Vegan Earth Day march, and that's the information you're putting out. But then a group that is working on, you know, oil drilling or reforestation or planting trees, you know, things that aren't necessarily about food, but are in alignment and obviously we support, they could come and join you in the march and sort of have a section of the march that's them and their organization. But on the flip side, maybe there's already an Earth Day event or other environmental event going on in your area that's not vegan or has other environmental groups organizing it that you could go and join. So you could go and have a section in someone else's event that's the Vegan Earth Day, you know, march, you're a piece of that, or a table handing out information or food distribution at an existing Earth Day event. It can be either way, whichever makes the most sense for you and your planning and the time frame and what's going on in your area. Dice Sarina que le gustaría añadir que hay múltiples opciones para unirse con diferentes organizaciones, como por ejemplo, pues una es organizar e invitar a las demás organizaciones, que pues ellos llevarían como sus propios recursos, información, y ellas pueden pues compartir como estos mensajes de plantar árboles y así, que quizás no hablan precisamente como de los animales y de todo el movimiento vegano, pero pues tampoco es como en contra. Pero por otro lado, probablemente quizás ya haya otro evento por el Día de la Tierra y ustedes pueden unirse también a ese evento y llevar como un contingente vegano, y pueden marchar con ellos, pero ya saben, como pues con sus mensajes, con mensajes veganos, o poner una mesa con información, o dar también degustación con, de opciones basadas en plantas. And another idea too, that one city is looking into, there's going to be a Vegan Earth Day festival happening. So they're working on having a march, or sorry, just an Earth Day festival happening. And so then they'll work on a Vegan Earth Day march that will end at that festival.
And then, like Serena said, you could also have a table there at the same time, or you could kind of join forces. Y otra idea puede ser que si también se está celebrando un festival por el Día de la Tierra, que la marcha termine ahí, también poder participar dentro del festival con una mesa informativa adentro de lo que es el festival. Bueno, no sé si les parece bien de Esteban, que se unió ahora hace poquito, si tienes alguna pregunta, Sol también. We had some other fellows, folks that joined from Chile, Colombia, and Peru, and I think also Argentina. So we are asking if they have some questions or no sé si quieren saber un poco más de la marcha o presentarse. Sí. Sí, igual también quería hacer esa pregunta, si quienes estamos acá ya tienen la idea de qué trata la marcha y pues, el objetivo. No sé si ya lo conozcan. Gracias, Ana. Before we answer the next question, can I have everyone like raise your hand on Zoom with the hand signal if you are definitely planning a march in your city? Serena menciona que quien tenga planeado, bueno, creo que ya lo levanta. Quien tenga planeado hacer una marcha en su ciudad, levantar la mano. And can you put in the chat what city? Y bueno, poner en el chat la ciudad. Very helpful. So we do have, and this is really helpful just so I know, right now I have down that Montevideo has filled out the organizer form and all of the other cities I do not have you in my form. So that we can add you to our map and our website. You do not have to have the details of your event worked out right now. But since you said you're definitely planning on doing it, if you can fill out the organizer agreement form as soon as possible so that we can officially add you to our map of events and help send other people your way who might want to join your events in those cities, that would be wonderful. Sí, bueno, Sabina menciona que solamente la ciudad de Montevideo está registrada como participante para la marcha. Entonces, le gustaría que para que nuestra ciudad pueda estar dentro del mapa de ciudades que van a participar, que llenemos el formulario de organizadores para esta marcha, pues para poder estar ahí registrada. Y si alguien ve en la página, saber que en la ciudad donde estamos va a haber alguna marcha o alguna acción en relación a la marcha del Día de la Tierra. No sé si el formulario lo compartieron acá en el chat, pero no sé si alguien entró después y quisiera volver a verlo. Lo voy a volver a comentar acá. All right, questions. Your name is not listed. Valparaiso, tell me your name again. Sorry, my name is Leo. Leo. yeah, I have a question. Do we have a speech, a certain speech for that day, or we are free to create one of our own words? Okay, does somebody want to translate that just so it's in the video in Spanish? ¿Tú quieres traducirlo tú? Perdón, ya. Lo que pregunté es si existe algún discurso específico para todos o si creamos uno con nuestras propias palabras para la marcha.
Okay. Great question. So we will be providing in our Google folder of resources, once everyone has filled out the form, we send that to you. We have some suggested things like chants and messaging, and our demands are in that folder, and our mission statement. We are not providing a specific speech. We are encouraging you and March organizers or attendees or people that you invite to speak to come up with their own speeches relevant to their personal experience, their passions on why they care about this issue, why they want to promote a plant-based food system or the plant-based treaty. But we have suggestions for what, and we have two different types of speeches we're recommending. A rally speech, if you have a stage or trying to get people you know, gathered before you actually go on a march, and you want to feature a number of sort of experts, you know, that might be a longer 10 to 20 minute speech, and someone can come and you can invite them, you could talk. And then we also have sort of short speak outs that we're recommending as you're marching, that can be a really short statement about why you're here marching today, why this matters, why we need change. But that is all in the in our resource packet, which is in English. Bueno, sería traducirlo. Sí, gracias, Ana. Adelante, adelante. Sí, le preguntaba a Leo si quisiera traducirlo. Ah, buena pregunta. Prefiero que no, porque estoy en la micro y está llena de gente y como que me pierdo. Se me va la señal, por lo siento. Bueno, Azul. Adelante, Gonzalo. Si quieres. Ah, te lo paso a ti. Ah, bueno, gracias. Lo que comentaba Sarina era que hay, sí, que hay discursos y hay toda la información referente a la marcha y la información relativa a lo que estabas comentando, a lo que preguntabas, Leo, sobre diferentes tipos de discursos, por qué necesitamos este cambio y todo lo que tiene que ver con lo que estamos demandando, está en la fuente de materiales que ellas proveen. Lo único que ella aclaró es que está en inglés, o sea que habría como que hacer la traducción de eso. Al momento de usarlo lo podemos traducir, anteriormente a la marcha se puede traducir y después se imprime o algo así, lo necesitamos utilizar. Other questions, otra preguntas. ¿Hay alguna otra pregunta? Please. I think the only person who didn't say that they were currently an organizer is Sol. Sol, can you tell us where you're from? Sorry, Chelsea, could you repeat, please? I think the only person who didn't say that they were currently an organizer is Sol. And so I'm wondering where Sol is from. Oh, okay. Sol is from Lima, from Peru. Sol, can you talk now? ¿Puedes hablar ahora, perdón? Sí, buenas noches. ¿Qué tal? Disculpen la demora. Soy de Lima, Perú. Bueno, sí, estamos todavía organizándonos aquí. Si no sé si habrán visto de repente las noticias, Lima está, todo el Perú en realidad está pasando por una situación con el ciclón Yaku. Justamente hoy recibí la noticia de que los campos de algodón de algunos de mis estudiantes que son de familia agricultora se han perdido totalmente. Por los huaicos. Un huaico es como un deslizamiento de barro y lodo debido a las lluvias y desbordes de ríos. Es una mezcla de las dos cosas. Entonces,
Lima es una ciudad muy grande. Lima concentra la tercera parte de la población peruana. Entonces, cuando decimos Lima, es prácticamente hablar de tres países juntos por cantidad de población. Y digamos que como estamos ahorita bastante con esto, nos escriben muchísimo por rescate de perritos, gatos que se han perdido, cuisitos, patos. Entonces, estamos bien atareados dentro de la página. Así que toda la semana que hemos estado, estamos organizando un PIDI, una charla de nutrición, pero como que hemos hecho un paréntesis justamente porque yo ya había desde hace una semana, pero todo ha recrudecido los últimos 3 días y parece que esto va a continuar unos días más. Entonces, digamos que hemos estado con todo el entusiasmo organizándonos, pero es esto de verdad que nos ha hecho dar una pausa. Sumado a eso, la cantidad de marchas que hay todos los días en Lima por el tema político. Entonces, y eso ha ocasionado también que muchos alcaldes prohíban las manifestaciones en las calles. Ahora último que hemos hecho una degustación, un video challenge con degustación de hamburguesas vegetales en una plaza en Miraflores, Lima. Ay, Dios mío, no saben, los policías un poco más se hacen una cadena alrededor de nosotros como si fuéramos una amenaza, porque en muchos distritos han prohibido cualquier tipo de manifestación, o sea, persona con letrero es detenida. Entonces están como que muy suspicaces los alcaldes, así, pero afortunadamente, y eso es algo, una ventaja que tenemos en Lima, la gente siempre cede con comida, entonces les invitamos a sus hamburguesas y nos dejan tranquilos, ¿no? Pero sí, digamos que todos esos dos factores se han sumado un poquito que estemos haciendo algunos paréntesis, digamos. Hemos compartido justo hoy un video de la Hacienda Santa Clara en Lima, donde se ve, son más o menos unas 20.000 gallinas que o están agonizantes o muertas o siendo arrastradas por el barro, por el lodo. Y eso está a 1 hora y media de mi casa, por ejemplo, ¿no? Yo estoy en una zona que es al norte de Lima, que está, afortunadamente no se ha bloqueado todavía, pero que si uno ve la pista es lodo seco total y para que se limpie se va a demorar bastante. Entonces, eso es algo en Lima que es inusual, muy inusual. La lluvia no es abundante, pero no cesa en 6, 8, 9 horas. Entonces, en Lima es una ciudad en la que no llueve, literalmente no llueve. Cuando queda una garúa, la gente toma fotos, saca videos. Es rarísimo, muy raro que aquí siquiera garúe, hasta en invierno es raro. Entonces, tener lluvias de 6 horas, 8 horas, 9 horas, de verdad que no es una ciudad preparada para lluvia y esto ha afectado en muchos sentidos, ¿no? Tengo alumnos que me escriben preocupadísimos, asustados, yo soy profesora, y estamos concentrándonos bastante ahorita en eso. Queremos que ojalá no llueva cuando hagamos el picnic, porque este picnic lo vamos a hacer con una charla de nutrición, justamente en el marco del Tratado Basado en Plantas, que estamos concentrándonos bastante en esa acción. Y sí, la marcha estamos muy entusiasmados para poder hacerla. Sin embargo, como les digo, todavía tenemos que ver el tema con los alcaldes, ¿no? Porque donde lo queramos hacer, tenemos que hacer 1000 trámites, siempre con la Constitución en la mano, ¿no? Aquí la manifestación es un derecho fundamental y siempre decimos eso, pero la coyuntura política ha hecho que cualquier manifestación se acalle. Así, la semana pasada han detenido a 2 señoras, 2 damas, que estaban sencillamente con cartulinas enrolladas dentro de un bus. O sea, ni siquiera estaban marchando, no regresaban de una marcha, o sea, sencillamente estaban con la intención de ir a marchar al centro de Lima, donde están todas las autoridades, y estaban en un bus, las policías subieron, las encontraron con cartulinas contra, que decían arengas contra el gobierno y exigían cosas, y las han detenido, así, o sea, así de tenso está el ambiente en Lima. Entonces, a mí me piden DNI cuando voy al bus, cuando viajo, y si soy de alguna provincia que no sea de Lima, también puedo despertar suspicacias, ¿no? Bueno, mi DNI sí dice Lima, entonces no me hacen muchos problemas. Pero sí tengo conocidos. Sí, es bien terrible, la verdad. Entonces, se ha mezclado todo. La coyuntura esta política, que de por sí nos está impidiendo hacer muchos actos. Tenemos compañeros a las que de Anónimos, por ejemplo, los que casi votan del parque, casi los sacan con todo y los televisores y solo, ¿saben cómo es? No solo están paraditos con sus laptops y casi los sacan así empujones.
y es una plaza en la que todo el mundo se manifiesta, pero que ahora ya no puede. Y nos deja muy pocas posibilidades. Entonces, organizar una marcha ahorita, nosotros queremos, por ejemplo, no sé si existe la alternativa de, por ejemplo, hacer un piquete informativo con degustación, por ejemplo, porque eso en realidad los policías lo ven como lo menos amenazante. Si nos ven con comidita y les decimos, señores, es por la tierra, es por los animales, ah, estos hippies, así, tienen esa idea de nosotros y nos dejan tranquilos. Pero si vamos con un discurso que a ellos les parezca mínimamente político, eso es arriesgarse a que nos manden patrullas. Es muy tensa la situación aquí ahorita en este país. Entonces, ahorita estamos conversando con algunas conocidas nuestras que son cercanas a algunos municipios para ver si lo pueden gestionar de alguna manera y no exponernos a que nos lleven en una patrulla, si no vamos a terminar siendo noticia internacional, ¿no? Veganos son detenidos por imitar hamburguesas, o sea, no queremos tampoco caer en ellos, sí, qué vergüenza. Sí, y aparte que como tenemos activistas bien jovencitas, la mayoría de nuestras activistas tienen de 18 a 21 años, son bien, bien, bien jovencitas, solamente tenemos creo que 3 personas mayores de 30 y todos los demás son súper jovencitos. Entonces decimos, no, imagínate, ¿no? La primera vez que activan y nos llega una patrulla. Entonces, queremos, por favor, gestionar todo eso, pero viendo más o menos cómo se calma un poquito la situación estos días, tanto en la parte política como en la parte climática. Porque los activistas, por ejemplo, que quieren asistir a un taller, dicen, ya voy, confirman, están en camino y se bloquea la carretera por inundación. Los agarra un huaico, la lluvia provoca deslizamiento de los buses y dicen, saben que lo siento, me he quedado varado. Entonces, sabemos que esto va a frenarse, no va a llegar tanto a abril lo de las lluvias, pero ahorita en este momento, nuestra mayor preocupación es cómo gestionar un permiso, ¿ya? Y ver si es que de repente en lugar de marcha, para no exponernos a ser llevados por patrullas, trabajamos más bien un piquete así, ¿no? Yo sé que puede parecer de repente exagerado, pero en realidad está pasando en Perú así. Persona con cartel, detenida. Peor si no eres de Lima. Automáticamente el gobierno dice, ah, esta persona, y la misma prensa lo dice, perdón la palabra, nos tildan de terroristas a cualquiera que se manifieste contra el gobierno. Y así les digas, no, yo no voy a ese acto, el solo hecho de que te vean con una cartulina ya significa una amenaza. Está bien tenso y bien peligroso. Incluso hay muchos universitarios desaparecidos, lo que la prensa quiere negar. Hay más o menos una docena de estudiantes, la mayoría de huamanguinos o cusqueños que vinieron a Lima a protestar, que nadie sabe dónde están. Nadie tiene idea de dónde están esos chicos, la prensa lo acalla, solamente en TikTok seguimos esos casos. Tengo exalumnas que están en la San Marcos, a las que simplemente por ser de San Marcos, ni siquiera estaban protestando, estaban en pijama y desayunando, las llevaron a la comisaría por San Marquinas, las fueron desnudadas, les han revisado de todo para encontrarles pruebas de nada, las han soltado 2 días después sin ni una gota de agua ni comida, y son criaturas, le digo criaturas porque son jovencísimas, que estaban en vivienda universitaria, y justamente estaban ahí porque no querían ser parte de la protesta, o sea, estaban súper tranquilas y fueron detenidas. Entonces, la situación política no nos permite, lamentablemente, nosotros convocar. Uno dice marcha aquí y te expones a de todo en las redes. Yo la palabra marcha la uso y lo primero que encuentro en mis redes es terrorista, comunista, seguramente eres roja, quieres que mueran jovencitos, a estos movimientos siempre le encanta tener muertos. Así nos dicen. O sea, es terrible el nivel de tensión y polarización que hay en Lima. Por eso lo que estábamos planeando con Dianita, que está organizando también conmigo, es básicamente concentrarnos en que este Día de la Tierra sea llevarlo por el tema este de una alimentación sostenible y realizar un acto informativo básicamente, pero bien concentrado en el tema de la relación de la ganadería con el cuidado de la tierra y el agua, ¿no? Porque con ese discurso los policías de verdad que nos dejan tranquilos. No nos dicen nada. Pero perdón que me haya extendido tanto, pero creo que quería explicar un poquito la coyuntura para que se entienda mejor. No, muchas gracias. Antes que nada, muchas gracias, Sol. Y
Estamos contigo. Cualquier cosa que precises, por favor, hacenos saber. Uh-huh. Y por supuesto que ante todo la seguridad, ¿no? La seguridad de ustedes y no el someterse a ningún tipo de acción que les pueda llevar, que les pueda implicar justamente lo contrario, ¿no? O sea, que puedan ponerlos en cualquier tipo de peligro. Eso es lo primero de todo. Y ustedes, las que están ahí, saben exactamente lo que se puede hacer, lo que no. Yo te respondería que en relación a lo que tiene que ver, primero te iba a preguntar si, entre paréntesis, te iba a preguntar si el tema de las gallinas, que yo vi el video que compartiste en Santa Clara, si se pudo rescatar alguna o cómo o qué pasó con eso, si podemos ayudar con eso. En el caso de Santa Clara, el problema es que Lima tiene muy pocas carreteras viables, a pesar de que es una ciudad muy turizada. Justamente por eso tenemos el peor tráfico de Sudamérica. Por ejemplo, yo he regresado del sur de Lima hasta el norte de Lima ayer. Un tramo que a mí me toma 4 horas, lo hice en 9 horas, justamente por el bloqueo de carreteras. La única forma de acceder a estos lugares es a través de tractores. Los tractores, bueno, y estas máquinas grandes, ¿no? Que son como que retroexcavadoras que manda el gobierno. Entonces, grandes camionetas. Y es bien, bien, bien difícil acceder. Ahorita lo que estamos trabajando es tratando de movilizar los pocos albergues que hay en las zonas donde estamos nosotros. Lima es gigantesca, para ayudar a los animales que están más cercanos, tratar de, aunque sea que tengan el refugio por mientras, hasta que se les busque adoptantes, ¿no? Todo por interno, o nos etiquetan en historias, lo compartimos y buscamos contactos inmediatamente. Pero lamentablemente en Lima no hay espacios, no existen santuarios en Perú, para empezar. No existen santuarios en este país, ni uno solo. Y no podemos confiar así nomás en adoptantes, porque la gente aquí pues lo adopta y el animal no es respetado. Entonces, de estas gallinitas es que están en Santa Clara. Santa Clara nos queda bien, bien, bien lejos. Es prácticamente un viaje completo. Y lo que tenemos entendido, porque tengo colegas de ahí, es que lamentablemente todas las gallinas están o fallecidas o habrán sobrevivido un par de decenas, y ese par de decenas ya están en posesión del dueño de estos galpones. Entonces es muy triste, es muy triste la verdad, porque son miles de animales que solo son contabilizados como pérdida material o económica. Sí. No los contabilizan. Incluso los perritos y los gatitos, ¿no? que encuentran en medio del barro, son contabilizados, son llevados, algunos municipios se apoyan, pero si uno encuentra patos, cuyes, vacas, becerros, gallinas, no los contabilizan para nada. Son metidos en sacos y llevados como alimento para gente damnificada. O sea, uno llega y ya no hay ni un solo animal ahí. Así lo trabajan dentro de los municipios, las mismas personas lo hacen así. Si encuentran animales muertos ahí, su carne es aprovechada para alimentar a la gente damnificada de la zona, así que esas gallinas, según me cuenta un colega que sí vive por la zona y es también damnificado, porque él tenía su campito de algodón y ya no tiene, él me explica que esa hacienda está totalmente llena de barro y que ninguna gallina ha sobrevivido. Él es testigo, él ha apreciado que se han llevado una camioneta, un par de docenas o decenas de ellas, en la camioneta del dueño, y ahí quedó todo. No hay más animales en esa zona. So, es muy triste, la verdad, muy triste. So, I'm sorry to interrupt, and I don't understand Spanish, but I'm getting glimpses that you're facing a lot right now within Peru, and we all feel for what you're going through. We only have about 15 minutes left of this meeting, so we do want to make sure that we're staying on topic. It sounds like, is there too much going on within Peru and in Lima right now to have an event? Is that what you're saying? So was sharing about, besides as Anna says, the political conflict now, it's very dangerous to do a march in this context, but also they are facing environmental thing issues because they have a hurricane in the States. So she was talking about they are helping rescuing animals, and there's a lot of non-human animals, and humans are victims of
these floods and everything that is happening there. So she was talking about that, but also she asked if maybe they can do like a vegan tasting and other thing alternative that is not exactly the march, but they are willing to participate in that way. Yeah, that's a wonderful idea to have. You could have a social gathering, or you could do something in a safe area where you're handing out seed packets or handing out food samples, and just have some signage. We have, we'll have signage that's separate that says Vegan Earth Day on it instead of Vegan Earth Day March, specifically for groups that are needing to do outreach or rally for whatever reason instead of a march. Sol, entonces Chelsea dice que siente mucho lo que están pasando ahí, que entiende, y que por supuesto que puedes participar de otra forma, que no necesariamente tiene que ser una marcha, sino que alrededor del mundo hay muchos grupos que participan con una muestra de comida vegana o este, de alguna forma concientizando que no necesariamente tenga que ser una marcha. So if Sol, if you're interested in doing something like that, I'll reshare the organizer agreement form. And if you could fill that out, then we can start, Serena, and you can start corresponding about what exactly would make the most sense for your area and how we can help you. Chelsea dijo que enviaron, esta Sarina envió en el chat, el link de los acuerdos que tiene que ser firmado, y ahí te va a llegar, cuando lo firmes con tu email, te va a llegar como mucha información de la que ya han comentado previamente las chicas. And on the bottom of that form, there's an option for like March, rally, outreach event, other, that you can select as well. En el formato viene la opción de poner qué actividad vas a hacer, y de acuerdo a eso es que te envían la información. Do we have any other questions? ¿Hay alguna otra pregunta o comentario? I think no. Sol is saying that they are going to do an information table with a vegan tasting, explaining the relationship between species and the damage in the water and in our planet. So she's saying she's gonna fill out the form now. Wonderful. That sounds wonderful. That sounds like a great idea. How is everyone else's planning going? Have you started planning? Are you just getting started? Where are you at in that process? Sarina pregunta si queremos compartir qué es lo que estamos planeando, qué es lo que tenemos planeado hacer para el día de la marcha. Creo que Leo levantó la mano. Yes. I already sent the authorization form to the police here in Valparaíso to ask permission to have the demonstration and the march. And we are planning to have a march and a speech after that. And we are trying to get some musicians and some clown before. And we are not making more banners. We are going to use the banners we already have because of the message, you know, the Earth Day, where you are supposed to take care of the Earth. So we're not going to bring extra banners.
que ahora sí. Lo que dije fue que hoy día fui a la policía Valparaíso para llenar la solicitud de permiso de marchar que ya la envié. Pretendemos hacer una marcha y finalizarla con un discurso que estamos tratando de conseguir algunos músicos y algunos artistas circenses que hacen clowns para hacer un acto simbólico. Y creo que eso sí, eso es lo que explico. Awesome. That sounds great. Esteban? Hi, I'm from Medellin, Colombia, and we are working. We have a group of activists here. So what we are going to do is to join a bigger march because every year a couple of organizations make a big march here in the city. But it's for the earth and the It's not vegan, but we prefer to go there and put like the vegan message inside the match because it's going to be better. And we don't have like, 100 people to make a big match by ourselves too. So we prefer to do like that. So that's what we are going to do. We continuously do this activity. We are a couple days ago in the International Women's Day march, we go there and we are used to do that. So we have all the things that we need. Maybe we have to put like another new message for the earth or something like that, but it's going to be easy. I have a meeting after this one to talk to the activists and make the ideas better to work. That's where we are. Estaba diciendo que acá en Medellín, pues nosotros estamos acostumbrados a participar en estas marchas más o menos, pero que preferimos unirnos a una marcha más grande, porque además ahí pues hay más personas receptivas a ese mensaje, entonces nos ha funcionado mejor y vamos en bloque, simplemente hacemos bloque vegano y vamos en esa marcha y pues ya tenemos como los implementos y las cosas ya, como que lo hemos hecho. Thanks. Thank you. Awesome. That sounds so great. Malena? Yeah, hi. I'm Malena from Mérida, Mexico. And we haven't planned anything yet. I'm going to propose to my team about doing the march. It's most likely that we are going to join a pre-existing march and probably with Fridays for the Future that they have made march before, and I know the organizers and we get along well, so probably it's gonna be that we join with them, but yeah, I'm still gonna talk with my team to plan it and that. And also I have a question. I'm reading and filling the form, the Google form, and when they say grassroots organization, are you a part of a grassroots organization? Does that mean, I mean, I put Animal Safe Mérida, or what is? Yeah, that's what I meant. Okay. Perfect. Yes. And that's it. Thank you. Y bueno, lo que dije en español es que ahorita todavía no hemos planeado como tal la marcha, se lo voy a proponer todavía a mis compañeros, a mi equipo. Lo más probable es que nos unamos a Fridays for the Future de aquí de Mérida. Y pregunté si en el formato de Google, cuando te menciona de qué organización eres, si ponemos, o sea, si yo pongo Animal Safe Mérida. Y pues ya, me dijeron que sí. Thank you. Also, I'm going to share a link in the chat in a second. If any of you, it's on the form too,
but if you don't have time right now and you can do this later, if you have any photos or videos of past events or marches that we can use to help promote your event and create compilations and posts about the Vegan Earth Day March, that would be amazing, so that we can have some in show signs in Spanish too and things like that. So if you have any photos of past events, I'm gonna link the folder in 1 second right here. And then also, did somebody want to translate that first? Sorry. Yes, no worries. Sarina dijo que que eso también viene incluido en el formulario, una sección donde podemos subir fotos de nuestros grupos en marchas, y esto que puede ayudar para la promoción, pues, de las propias marchas, los podemos subir ahí, pero que si no tenemos el tiempo, también va a mandar el link de Drive, donde podemos subir directamente las imágenes. Thank you so much. And then I was going to add, if you go to our website, at the top right has our Facebook and Instagram links. You can go ahead and share or follow us. We're also on Twitter. I'll share that link, and LinkedIn as well. And that is, well, you can translate that first and then I'll talk. Thank you. Jesse dice que nos va a mirar como los links aquí en la página Vegan Earth Day March. Van a encontrar las redes sociales que están linkeadas para que la sigamos y pues como que hacer más ruido sobre esta marcha. I have a question for the event. Should we do a Facebook event or Instagram event? And maybe co-work with the main page of the Vegan March. Mi pregunta es si tenemos que hacer algún evento en redes sociales para poder promoverlo, si tenemos que poner como organizadora a la página de la marcha. That is what I was gonna add, what I was gonna say next. I'll create a Facebook event for you. Again, after you fill out that form, I'll have your information and logo. I'll create a Facebook event under our main Vegan Earth Day March page and invite your SAVE group or plant-based treaty group to be a co-host. So then you can go in and edit all the details and add in time, location, what exactly you're doing, where people can meet, you know, edit all of that. So then it'll show up on both of our pages as an event that we both can share and everything like that. Thank you. Bueno, Sarina dice que ellos se van a encargar de hacer el evento desde su página principal de redes sociales. Ya una vez que nosotros hemos llenado el formulario, ellos van a ponernos con nuestro nombre del grupo y el logo, si es que lo enviamos, y nos van a poner como co-host, y ya con esto va a salir en la página principal y va a salir también en nuestra página de redes sociales. And then with Instagram, I'll add, if you want to send us collaboration requests, so when you go to tag an image or a video, whatever, you have a collaborator option. And then if the other account accepts that, it also goes on their account, or you can message us. I'm the one who runs the social media part. And then we can figure out, you know, what would be best to do in that way. Another great thing is to create a reminder for your event. And then every time you post your event, you can add on that reminder for your event. So it shows, like, say you have an image of just one part of your event that's coming up, then it'll show that it's attached to that event. Okay. Bueno, Chelsea agrega que para Instagram podemos poner la opción de colaborar. Y tenemos que enviar esta solicitud a la página de la Vegan Earth Day March para que pueda también pues salir igual en las dos páginas, y igual para cualquier cosa pueden escribir un mensaje directo a la página del Vegan Earth Day March. Dice Chelsea que ella es la que está a cargo de la página. Thank you.
And then Melina, did you have another question from Elena? Sorry. Sorry, no, I forgot to put down the hand. No worries, I do that all the time. The last thing I'll add in too is we are working to put together some graphics and sort of templates for posting on Instagram and Facebook that you'll be able to sort of just edit the date, time, or city location so that you can share those. And we'll be adding those graphics into the Google Drive, which is where our logos and graphics we already have currently are. Lo último que agregó Sarina es que están trabajando en gráficos y que ahí comparte la carpeta donde están los gráficos y el contenido y eso para poder utilizarlos. Creo que es eso. Sí. Adelante, Ana. And then I just added into the chat a link for volunteer opportunities for more of organizational things that we need help with behind the scenes of the whole of Vegan Earth Day March. And that includes graphic designers, content creators, translators. Like Serena said, we have a very comprehensive guide for our city organizers that is only in English right now. So if anybody has some extra time and enjoys translating, that would be a wonderful help. But we will definitely need help with like graphics and the messaging for sure to be translated into other languages. Entonces lo que agregó Chelsea es que lo que está agregando ahora en el chat es un formulario para ayudarles, o sea, como voluntarios, porque están necesitando urgentemente diseñadores gráficos, content creators, y también necesitan personas que puedan traducir los materiales que tienen, por ejemplo, al español. Que si alguien está interesado, sería un y bueno y disfruta del traducir, sería una ayuda increíble. And then I also want to share, we have a fundraiser, a GoFundMe that we're doing. The money raised, first of all, we have a $20,000 a $20,000 matching grant from an anonymous donor. So every dollar that is contributed is matched, and the donations will go to supplying a banner and materials to all of the cities, as well as helping fund promotion in general. So if people can, or organizers can help to share that. And again, this would be, actually, I think we do have it in Spanish. So I'll share that as well. So people can copy and paste it. Y esto último que están compartiendo es un GoFundMe que sería como para juntar fondos para la marcha. Y bueno, justamente lo que quieren es como, bueno, tienen, hay un donante que ha donado $20,000, pero lo que quieren es juntar dinero, o sea, todo el dinero que se junte a través de este fondo va a ir directamente para hacer banners y para materiales para más de 30 ciudades alrededor del mundo que van a unirse a la marcha. And we're about out of time. Are there any other questions before we wrap up? ¿Hay alguna otra pregunta? Leo, no sé si quieres agregar algo. Antes de culminar con la llamada, si alguien tiene alguna pregunta o comentario que quiera agregar. All right. Well, thank you so much, everyone, for coming. I hope this was helpful. And we look forward to getting those forms from you, and I will be in touch through email. And if you have other questions and you're on the Slack, feel free to
message, you know, either of us directly or in the group Slack on there as well. Thank you. Gracias, Sarina. Right. Dice Sarina que si hay alguna otra duda o comentario, pueden encontrarlas en el canal de Slack, que se llama Vegan Earth Day March. Gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias. Thank you. See everybody at the next training. Okay. Bye. Bárbaro. Thank you. Bye. Thank you, translators. You're welcome. I'm going to jump off, and then do you want to jump back on? Okay, great. Okay.